bien, amigos de G Sport, bienvenidos a un episodio más de Fuera de Juego. En esta oportunidad me encuentro con Facundo Martínez, el capitán de la Universidad Católica. Facu, primeramente agradecerte por recibirnos en tu casa, en tu humilde casa, junto a tu familia, que bueno, no se encuentra ahora por motivo familiar, está fuera del país, pero que ya mañana van a estar por acá. Pero bueno, Facu, cuéntanos un poco el tema de cómo llegas a Ecuador, y un tema para hablar sobre todo, no meternos en lo futbolístico, sino en lo personal de Facu Martínez. ¿Cómo se siente estar acá en el Ecuador? Bueno, antes que nada, agradecerle por la invitación. Y bueno, en el 2009 se me da la oportunidad de venir a la Universidad Católica. La verdad que desconocía lo que era la ciudad, desconocía lo que era el club, pero bueno, en esos momentos, por ahí con la ayuda de internet y todo eso, me fui informando, y la verdad que me sorprendió para bien la ciudad, el club y a mi familia lo mismo. En ese momento yo estaba de novio con la que ahora es mi mujer, y también ella, dejar su país, dejar su familia, le daba un poquitito de miedo, y la verdad que desde ese primer momento nos sentimos muy a gusto. Ni nos imaginamos que íbamos a estar tanto tiempo, ni que me iba a nacionalizar, ni que íbamos a tener hijos ecuatorianos. Pero bueno, la verdad que muy feliz y muy agradecido a todo lo que me dio este país. Cuando tu representante dijo, Universidad Católica te quiere, ¿qué fue lo primero que consultaste en el internet? Más que nada me dijo, mirá, es un club que está, en ese momento estaba en la B, que era ordenado y que tenía aspiraciones a subir a primera. Y yo había jugado 2 años y medio en Uruguay, y la verdad que era una decisión difícil. Tenía contrato con el equipo uruguayo, y bueno, me fui asesorando, fui viendo. En ese momento el club creo que ni página tenía, y era todo más difícil, pero cuando llegué acá, la verdad que me hicieron sentir muy a gusto. En ese momento estaba el profe Renato Salas, estaba Francisco Egas en la dirigencia, y bueno, desde un primer momento me puse la camiseta, y bueno, y acá estamos, ¿no? ¿Desde qué edad viene la pasión por el fútbol, por jugar, y sobre todo el esfuerzo de llegar a ser profesional? Porque muchos tal vez tienen el talento, pero no solo es talento, también es disciplina, sí, orden, estar concentrado y bueno, seguir un camino alineado, que es muy difícil para llegar a ser profesional. Sí, y es raro porque yo a veces lo cuento, y no era un chico de mirar muchos dibujitos animados. Creo que lo único que miraba era Supercampeones, porque estaba relacionado al fútbol. Tengo un hermano más grande que también le gusta mucho el fútbol. Mi hermano más chico juega en un club de la B en Argentina, y es como que éramos 3 hermanos y lo único que hacíamos era jugar a la pelota. Entonces, de ahí, desde que tengo uso de razón, que me gusta el fútbol. Empecé a los 4 o 5 años en un club de mi barrio que jugábamos indoor. Y generalmente de ahí, cuando ibas creciendo 6, 7, 8 años, ya te iban mirando o recomendando para ya pasar a lo que es fútbol de 11. Y bueno, a los 9 años me fui a probar a River de Argentina, y quedé, y bueno, y ahí ya inicié mi carrera en el fútbol. No hay duda de que Facu Martínez es muy bueno con la pelota, pero ¿qué tan bueno Facu era en el estudio? Con las matemáticas, con lenguaje, con todas las materias que te daban en el colegio. Al principio era muy bueno, me gustaban las matemáticas. A medida que fui creciendo y que uno se va interesando en otras cosas, en las chicas, en todo eso. ¿Te escapabas o te escapabas del colegio? Me escapaba. Estudiaba también en el colegio de River, y llegaba tarde, con el resto de los amigos jugábamos a las cartas en medio de la clase, y siempre nos llamaba la atención.
Al contrario de lo que soy ahora, que estoy más tranquilo, era un poco más rebelde, más picante, como le decimos nosotros. Bueno, generalmente desde afuera, la gente, los aficionados, creemos que ser futbolista es fácil. ¿Es verdad o es mentira que ser profesional, ser una figura pública, es fácil o difícil? ¿Qué piensas tú? Yo creo que es muy difícil. Por el hecho de que, mira, yo ayer hablando con mi madre, estábamos haciendo cuentas de hace cuánto que yo no vivo en mi país, que no estoy con los amigos de toda la vida, que no paso cumpleaños con ellos, que no paso ni día al padre, ni día a la madre. Tengo a mis hijas que también extrañan a los abuelos, y es difícil, pero hay que hacer sacrificio. Yo desde muy chico sabía que quería hacer esto, y bueno, mis padres me apoyaron. Es más, me dicen que me extrañan, pero que siga con lo mío, que me siga forzando, y si algún día quiero seguir vinculado al fútbol, yo creo que por ahí las oportunidades van a estar acá. Así que cada tanto vienen a visitarnos, pero bueno, no es lo mismo, y sí es muy difícil. Por ese lado, ya desde el momento que tenés 10, 11 años y decidís que esta puede ser tu trabajo futuro, dejás de lado fiestas, dejás de lado, allá es común hacer viajes de egresados, que es viajes de fin de curso, y tampoco podés asistir. Y bueno, yo creo que sí es sacrificado, pero bueno, a la larga tiene su recompensa, ¿no? Hay muchas personas que creen que ver jugar a 22 personas atrás de un balón no tiene sentido. Y yo te pregunto eso tal vez un poco polémico. Tal vez, ¿crees que ganas o un jugador gana mucho dinero solo por patear un balón? Es difícil la pregunta, porque si te vas a los montos que se manejan hoy en día en otros países, y la verdad que sí que creo es exagerado, tanta plata que se paga por un jugador, me parece una locura, me parece una locura. Yo soy muy apasionado del fútbol, no me imagino otra vida sin este deporte, pero sí que es exagerado los montos que se manejan en otros ámbitos. Acá, dentro de todo, es algo, se podría decir, normal. No ves que hay transferencias impresionantes como hay fuera del país, pero sí, sí que me parece una locura, y tal vez se podría dedicar para la educación o para otros ámbitos. Fuera del fútbol, ¿te interesa tal vez otra cosa, otro ámbito? Por ejemplo, ¿estás ligado a fundaciones o a partidos sociales o ámbitos sociales de ayuda social? Sí, no soy mucho de hablar de esos temas, pero sí que me interesa, y me interesa mucho, y he hecho varias colaboraciones con fundaciones. Sigo pagando los estudios de José Cifuentes, un chico que está en la sub-20, que está en una fundación de fútbol estudio, pero eso lo hago con gusto, por el hecho de que a mí no me gusta que un compañero venga y me pida plata para cualquier cosa, para algo que no sea importante. En cambio, yo prefiero de mi parte colaborar con alguien que pienso que a futuro va a ser un gran jugador del Ecuador, y que tiene que estar preparado por las cosas de la vida, que si no se le dan, yo creo que tener los estudios, las dos cosas van de la mano, ¿no? No porque seas futbolista vas a tener que dejar de estudiar. Yo creo que hay tiempo para todo. Entonces, mientras uno pueda, siempre está al alcance de dar una mano, ¿no? Yo te voy a hacer una pregunta más picarda. ¿Cómo se llama tu señora? Valeria. Valeria. Valeria, sí. Antes de conocer a Valeria, antes de salir con Valeria, ¿cómo era Facundo Martínez? Y ya pregunto por qué esa pregunta. Ah, sí, era muy... no sé cuál es la palabra que utilizan acá, pero
Sí, iba. No me había enamorado, no había conocido alguien Que de verdad que llegue. de verdad llegue y no es por alardear, pero sí que no estaba con nadie fijo, era como que un día podía con una, otro día con otra, así que me la rebuscaba y cuando conocí a mujer, medio que me encarrilé. Valeria, ese es el pasado. Ese es el pasado, claro, sí. Pero bueno, yo tengo amigos que son futbolistas profesionales, que están en el Nacional, que están iniciando tal vez su carrera profesional, 19, 20 años, 21 años, y yo les pregunto a ellos, ¿es verdad que liga mucho el futbolista profesional joven? Sí. Sí, Sí, gente que, claro. Bueno, yo cuando era chico hice todas las inferiores en River y me tocó debutar en primera y nada, era un chico normal, un pibe normal, como decimos nosotros, y por ahí ahora no es tan fácil como por ahí ahora es más fácil que lo que era antes, porque antes no había ni Tinder, ni tantas redes sociales. Había que trabajar más, pero bueno, sí, obviamente que el fútbol te acerca mujeres que uno piensa que nunca se le van a acercar. Hay una frase en Argentina que más de uno, si no hubiese jugado al fútbol, moriría virgen, así dicen, así que la comparto. bueno, cuando comienzas a ser un jugador profesional y surge el tema de que llegas a un tope, porque todo futbolista llega a un tope alto y comienza ya un declive. Así es el fútbol profesional. Pero, ¿qué piensas tú que sucede antes de que el jugador termine su carrera? Se destruye, se arruina. ¿Por qué crees que pasa eso? Y yo creo que tiene que ver más que nada con la vida que lleva, la vida y lo que llaman el entrenamiento invisible, la alimentación, el cuidado, el descanso, cómo se entrena uno. Y después también te tiene que ayudar el biotipo de cada jugador. Yo igualmente creo que el futbolista conoce su cuerpo y sabe hasta dónde puede dar. Esperemos que en mi caso la naturaleza me ayude y tenga muchos años más para jugar. ¿Qué piensas hacer cuando te retires? ¿Te piensas retirar en Católica, primeramente? Y segundo, ¿qué piensas hacer cuando te retires del fútbol? No pienso mucho en el retiro, porque la verdad estoy disfrutando mucho de este momento de Católica. Ojalá sea en Católica, porque es la institución que me ha dado todo. Ahora dentro de poco voy a cumplir 300 partidos en la institución y la verdad que me siento hincha, le siento mucho cariño y bueno, sería algo lindo. Y después para mi retiro yo estoy haciendo el curso de técnico, me faltan cuatro materias, creo que en diciembre estaría terminando, ¿En el enero. Instituto de la FED No, o en no, 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 Argentina? no, en Argentina es un curso a distancia. Por el hecho de que ese curso te da la posibilidad de trabajar en toda Latinoamérica y el curso de aquí de Ecuador es solo en el país. El otro es un poco más completo. Y bueno, espero seguir vinculado al fútbol como director técnico. No es fácil, uno se tiene que preparar, no por haber sido jugador de fútbol va a ser director técnico y va a ser fácil. Hay miles de casos que no le fue bien, entonces esperemos, si algún día toca, estar bien preparado. Esta pregunta vale 1 millón. Si mañana viene Liga, MLE o Barcelona y te propone trabajo, ¿lo aceptas? ¿Como jugador o como Como técnico? jugador. Y sería muy difícil. Sería muy difícil, no ¿Por sé. qué? Y por lo mismo que comentaba anteriormente. Yo. Bueno, yo siempre he escuchado hay que ser profesional, Sí, pero hay soy cosas profesor. Por que eso van más no allá de dije, eso. por eso dije, no cerré la puerta. Simplemente que sí sería difícil porque me siento muy, muy a gusto en Católica, muy vinculado con la institución, pero bueno, yo no soy de esos que por ahí
lo que pasó con el jugador de Vélez, Mauro Zárate, que dijo que en Argentina no jugaría en ningún lado que no sea Vélez, y después terminó en Boca. Sí. No digo eso, pero sí que me costaría mucho la decisión si hubiera un interés de otro equipo. Tal vez a Facundo le faltó llegar a Europa, tal vez se quedó eso, o tal vez aspira Facundo a llegar a Europa. Ya estoy grande. Por no decir viejo, no mentira. Sí, por no decir viejo, estoy grande, 33 años. Es muy difícil que un jugador pase a esta edad a Europa, pero sí que en mi juventud lo soñé, seguramente o no me alcanzó o habré hecho las cosas mal como para no haber llegado, pero bueno, no me arrepiento de nada y bueno, esperemos, si no se dio como jugador, ¿por qué no como técnico o vinculado al fútbol, ¿no? ¿Y la selección argentina fue un tema pendiente? ¿Complicado? Sí, complicado por el hecho de la cantidad de jugadores que hay. Y mismo cuando sos más joven, en la sub-15, sub-17, tenés muchísimos jugadores, es el deporte nacional y bueno, obviamente que me hubiese encantado, pero bueno, no se dio. Bueno, Facu, para retomar un poco el tema ya fuera de las canchas, ¿qué tan exótica, lo digo exótica porque hoy en día con redes sociales, sí, con Tinder, con Facebook, sí, con programas de televisión que hablan mucho de la vida del jugador, sí, de la vida privada e íntima, sí, puede ser la vida del jugador exótica, extrovertida, tal vez muy... llama mucho la atención, alarmante, sí, por sí, decirlo sí, así? Sí. ¿Qué tan y qué cómo tú te consideras? Puede ser, depende de la personalidad de cada uno. Yo soy muy tranquilo, soy muy familiero. Trato de no exponer demasiado. ¿Consideras que te das una vida de lujo? No, para nada. Creo que tengo que vivo bien, pero sin embargo no tengo el carro último modelo. Tengo un reloj Casio. La verdad no me interesa. No me interesa. Trato de cuidarme en las redes sociales, no soy de exponer mucho alguna foto en algún lugar. Soy tranquilo, pero sí hay un montón de jugadores que eso les gusta, que eso les atrapa, que eso es su forma de venderse y bueno, es respetable, no va conmigo. ¿Crees, Paco, que tal vez tienes algún... No es siempre un problema, sino tal vez como todas las personas, momentos de tensión que a veces pasas en un equipo de fútbol, porque Católica hace un par de años estuvo mal, pasando un mal momento. Tal vez eso a ti te afectó psicológicamente, afectivamente, depresión, estrés, enojo. ¿Cómo vive el jugador ese tema? Sí, yo soy una... Bueno, como antes te decía que era tranquilo, que era familiero, cuando juego al fútbol es como que me transformo. Si pierdo un partido y a pesar de que uno ya tiene un recorrido que supuestamente lo tendría que tomar de mejor manera, me cuesta muchísimo y pienso mucho en qué podría haber hecho, en qué podría haber hecho el equipo. Antes de los partidos me sigo poniendo ansioso como el primer día, entonces sí, es muchísima carga la que deposito a la hora de jugar con Católica ahora en estos momentos y siempre. Que es algo que me gustaría por ahí bajar un poco las revoluciones, pero yo creo que tiene que ver más que nada con cómo siento el fútbol, ¿no? Facu, ¿qué criticas tú al fútbol? ¿Qué crítica le puedes dar? El otro día lo conversaba con un amigo y yo creo que en todos los negocios sucios que hay atrás del fútbol, más que nada, yo qué sé, todos los amaños, todas las cosas feas que dañan al deporte, yo creo que eso
lo que más a uno lo hace pensar a futuro si uno quiere seguir vinculado a este deporte. Pero bueno, yo creo que ganan las cosas buenas, la pasión, el amateurismo y bueno, esperemos que se sigan manteniendo ese tipo de cosas para bueno, uno seguir seguir vinculado a este deporte. Ya para ir terminando, ¿qué piensas del fútbol femenino? Sí, estoy a favor de que haya una igualdad. Lo que sí también pienso que tienen que brindarle muchísimos más recursos, garantías, tiene que haber tanto como el fútbol masculino como el femenino en el país. Yo creo que le tienen que dar mucha importancia a lo que es a la formación. Todavía yo creo que eso está en el debe en el país. Los chicos llegan con muchísimas falencias y bueno, esperemos que eso se pueda reivindicar y que a futuro haya un fútbol tanto, vuelvo a repetir, tanto masculino como femenino, mucho más competitivo. Paco, ya para ir terminando tal vez, cuando llegaste al Ecuador, ¿cuál fue la comida que más te llamó la atención? ¿Y cuál fue la que más te agrada y la que no te agrada? Yo me acuerdo que llegamos y al primer día nos tocaba hacer un amistoso con Independiente, que en ese momento se llamaba de José Terán. Uh-huh. Terminamos de jugar y digo, okay, bueno, vamos todos a comer, dicen, fue todo el plantel y dicen, vamos a comer hornado. ¿Qué será el hornado? Digo, ¿Qué imaginabas cuando escuchaste la palabra? No, hornado, ¿no? Algo vinculado al horno, pero no sé, digo, ¿qué será? Y cuando vi un montón de cosas, grano, carne de chancho, ¿no? Uh-huh. Carne de chancho, aguacate, las papas, sí, digo, pensé que no me iba a acostumbrar nunca y hoy digo, qué rico plato. Tenía ya pingacho, tenía todo, digo, así comen acá, digo, me parecía muy abundante. Pero bueno, después con las comidas que me encantan, lo que es todo mariscos, que en Argentina, por ejemplo, acá los camarones son grandes, en Argentina son bichitos muy chicos y salen carísimos, entonces uno aprovecha acá. Las comidas de la sierra también, la mayoría me gustan. Probé el engañado el cuy, no sabía que era cuy, me dijeron que era pollo y bueno, si no, no lo bueno, hubiese... De no creer, esto de no creer. Claro, no lo hubiese probado, pero yo creo que la comida entró por los ojos y cuando ves en Ambato se veía mucho. Pasaba, si estás el cuy con la boca abierta era un poco impresionable, pero bueno, en ese momento me gustó, así que, pero no volví a probar, ¿no? Y lo que sí me quedó es que cuando llego al país, allá en Argentina se toma jugo de naranja, jugo de limonada, de manzana, pero hasta ahí. Y acá hay una variedad impresionante de jugos. Y el de tomate de árbol nos daban todos los días, hasta que un momento me cayó mal. Y desde ahí le hice al tomate de árbol, hice la cruz. No va más. Yo, bueno, desde que llegué acá a tu casa pude ver algunas fotos. La verdad hay una foto que a mí me encanta, que la estoy viendo en este momento. No sé si producción me puede ayudar con la última foto que está atrás. Sí, esa, por favor. Cuidado con el televisor. Yo quiero que a lo mejor tal vez pueden enfocar, no sé. ¿Quién puede ayudarme con esto? ¿Quién es? Mi hija mayor, Isabela Martínez Mauro. Y bueno, acá está vestida de cholita. En un acto del colegio, le encanta disfrazarse. Bueno, acá tenía un acto que tenía que ir con el traje típico y bueno, la verdad que le encanta, se lo hizo. ¿Te imaginabas verla de cholita? No me imaginaba, pero bueno, me encantó, me gusta mucho. Ella la pasó bien y bueno, ella. Tanto ella como mi hija más chica se sienten
más a gusto aquí. Ahora están en Buenos Aires, fueron a visitar a mi familia, pero Ecuatorianas, se sienten muy ecuatorianas. sí, ella tiene sus amigas aquí, va al colegio aquí. Cuando la escuchás hablar, habla más parecido a un quiteño que a un argentino, no habla con la sh como hablamos nosotros. Así que, sí. Bueno, y también te nacionalizaste, eres Sí, ecuatoriano, te me sientes nacionalicé, orgulloso también de ser un orgulloso, ecuatoriano. orgulloso de ser ecuatoriano. Como decía al principio, no, cuando llegué ni me lo imaginaba, después a medida que fui creciendo y que siento esto como este lugar como propio, tomé la decisión hace muchísimos años, se dilató, pero bueno, a la larga se cumplió y bueno, ojalá a futuro pueda seguir en el país y seguir trabajando y dando una mano, ¿no? Bueno, Facu, si me permites Sí. pasar a conocer un poco más las fotos para que la gente pueda conocer más de tu familia, más de ti, Dale, dale, acá, dale, dale, en no hay tu problema, casa. sí. Bueno, ya estamos en las partes de las fotos. Agradecerte, Facu, por llevarnos a esos años de enamorado, de cuando nació la niña, de sus primeros momentos como papá, como esposo y esa felicidad de ser padre también. Así que bueno, yo les invito, me autoinvito a que ustedes le conozcan un poco. Bueno, esta foto de entrada a producción, si puede enfocar de primer plano la foto. Cara de felicidad. No, no, no está amarrado, está abrazado. Esto. Ella es tu actual Sí, mi señora, actual. es Sí, tu sin esposa. miedo es. Mi actual esposa. Y nada, nos conocemos hace mucho tiempo, hace unos 14, 15 años. Hace, si no me equivoco, 6 que estamos casados. Y bueno, la madre de mis dos hijas. Bueno, acá está tu hija mayor, Sí, la la menor. ¿Qué menor. edad tiene ahorita la mayor? La mayor, Isabela va a cumplir 6 años, Olivia va a cumplir 3 en noviembre. Y bueno, son lo que contaba anteriormente, la más chica ecuatoriana, la más grande es argentina, porque nació en diciembre y en diciembre justo es la época donde nosotros tenemos vacaciones y donde elegimos pasar Si con la me familia de siempre. permites, Sí, Paco, sí. ¿cómo te sentiste cuando ibas a ser padre por primera vez? Con miedo, no sabía cómo iba a ser, pero es algo que anhelaba hace muchísimo tiempo y bueno, creo que no hay momento más feliz que cuando te enterás qué vas a hacer y el nacimiento de mis hijas, ¿no? Creo que es impagable. Yo pienso que debe ser una etapa, a ver, una etapa muy emocionante, pero también complicada, porque es una responsabilidad muy grande de ser. Tus padres te enseñaron, te Sí. educaron, y ahora tenías esa responsabilidad Sí. de ser el guía de tus hijos y de tu familia. Sí, creo que cuando uno es padre entiende mucho más a lo suyo. Nosotros éramos tres hermanos y hacíamos mucho quilombo, como decimos nosotros, mucho lío, y hacíamos renegar demasiado, nos portábamos mal, nos peleábamos entre nosotros, y creo que el ser padre te da esa perspectiva de que cómo jodimos nosotros, ¿no? Y bueno, yo creo que ahora me va a tocar lidiar a mí con mis hijas, que son bastante. De aquí a 10 años, cuando tengan novio, uy, ¿cómo va a ser Paco? Bueno, Con pistola en mano. sí, va a ser difícil, ¿no? No me lo quiero imaginar. Yo le digo que a las dos que no crezcan más, pero bueno, ese momento va a llegar y hay que estar preparado y lo importante es que ellas sean felices. Me gusta la palabra, hay que estar preparados. Preparado, sí, debe ser un proceso difícil. Vamos a ver, tienen que ganárselo a, más que nada a la madre, yo me parece que voy a ser más tranquilo, pero bueno, el filtro mayor creo que va a ser la madre. Bueno, Facu, la verdad agradecerte mucho por el espacio, por permitir
conocerte a ti más allá, fuera de la cancha, fuera de juego, como nosotros denominamos el programa, conocer a tu familia, todo ese sentimiento propio de también ser ecuatoriano y que la gente se entere que hay un ecuatoriano más, no hay un argentino, hay un ecuatoriano más acá. Y la verdad, siempre agradecerte por todo el espacio que nos has dado hoy. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que pasé un momento muy ameno. Y bueno, sí, como decías vos, me siento uno más de acá. Y bueno, esperemos seguir a futuro tratando de aportar más cosas al fútbol, que es mi trabajo. Bueno, y aprovechar el momento para ser un poco atrevido, a ver si es que hay la posibilidad de que nos puedas regalar una camiseta tuya para regalar a la gente, a la hinchada que te quiere mucho acá a través de este medio G-Sport, a Facundo Martínez. Bueno, quedo comprometido. Ahora en estos momentos no tengo, pero en algún momento que vayan al entrenamiento les doy mi camiseta. Listo, gracias, Facu. El famoso mate. Ya le digo té, no sé por qué, siempre me confundo, pero mate es algo típico de los uruguayos, de los argentinos, bueno, porque el profe Favaros también siempre lo veo tomando su mate. Sí, sí, sí. Creo que el uruguayo es más fanático todavía, pero bueno, yo tomaba en Argentina, pero cuando jugué en Uruguay me hice más fanático. Y bueno, para los que no están acostumbrados, es por ahí vamos por la calle, te miran. Algún compañero que no conoce, ¿qué es eso? ¿Marihuana? Te pregunto. Digo, no, es como un té, le digo, es una infusión que tomamos nosotros y que es algo característico que lo hacemos para los estudiantes cuando tienen que estudiar y comparten el mate, o con la familia a media tarde, a media mañana, y bueno, es algo común de sudamericano, ¿eh? Bueno, pudimos compartir un momento muy ameno con Facundo Martínez, el número 10 de la Universidad Católica, capitán de la Universidad Católica. Bueno, agradecerte una vez más, agradecemos a nuestros auspiciantes que hacen posible este programa Fuera de Juego, a Ocus Sport, a Icapaz, y la verdad, muy agradecido con ustedes. Bueno, esto ha sido por hoy en este episodio de Fuera de Juego, aquí junto a Facundo Martínez. Será hasta otra oportunidad, así que chao.